Desde la frontera, hoy toca el turno a los venerables, a esos maestros que han dejado su sello, ya sean profesionales o no, que han dejado pues un halo de ese sabor que es como el amontillado viejo cayendo por la piquera. Hoy no es un día de grandes espectacularidades, simplemente es un día que vamos a la sacristía de la bodega, a esa sacristía que tiene pues los olorosos y más añejos vinos. Y vamos a degustarlos en como se suelen degustar esos vinos, en sorbitos cortitos y sobre todo respetando, por supuestísimo, la edad de todos estos integrantes, que son muchísimos, que tienen pues una edad avanzada, pero el corazón puede disputar los jóvenes la ilusión, la entrega y cómo vienen todos pues queriendo demostrar que cada uno de ellos conserva un poquito de su corazón. Y ahí va a estar tío Enrique Manuel, va a estar tío Paulera, va a estar tía María Soleá, tía María Bala, tía María Monje. Van a estar pues Canaleja, una representación válida, bien pensamos, de lo que Jerez tiene como solera. El vino de nuestra tierra pues necesita a la solera madre para hacer el mismo vino. No se puede entender sin ese proceso de mezcolanza entre lo añejo y lo nuevo, y por eso este homenaje que queremos tributar la ciudad de Jerez de la Frontera a los que de alguna manera han contribuido a que esto tenga una continuidad, como decimos en algunas ocasiones, la continuidad del milagro de los Hondos. Antonio Núñez Montoya, Chocolate con Niño Carrión, ha dejado una huella del cante desnudo, del cante sin ningún aditamento, sin colorantes ni conservantes, sino el cante tal cual viene de las viejas y grandes escuelas. No olvidemos que un hombre que estuvo pues en la Alameda de Hércules, y ahí vemos ya salir a algunos representantes. Juan Parrilla, miembro de otra dinastía, es la que va a poner, quien va a poner la guitarra. Y ahí vemos a tío Paulera, a tío Enrique, a Pepe la Vieja, Canaleja de Puerto Real, su señora. Bueno, este es un homenaje sensible y sobre todo que quiere homenajearlos a ellos. Tía María Bala, tía María Monje, la solera de nuestra tierra. Vamos a ver qué nos depara con la sensibilidad que todos queremos ofrecer este espectáculo como un sencillo y certero homenaje. Ahí hay muchos años, mucha solera, mucha virtud y mucha verdad. Mucha verdad, es un referente inequívoco, hay que acudir a esta fuente para seguir creyendo en esta verdad honda, en este género hondo que ahora mismo sorprende al mundo entero, pero que nacía de brazos y de manos de todos ellos. Los fuertes aplausos a María Soleá. ¡Ole! Tío Berenjeno, esa gran persona, gran amigo y gitano de bien que se llama Alfonso Carpio Montoya, pariente además de Chocolate. Sebastián Acevedo Flores, el Berza. Voy aquí, niña. Tía Antonia María Vega. Un elenco que se ha reunido es profeso para que todos ustedes lo contemplen. Y ahí está Julián de los Reyes. Buenas noches a todos, señores y señoras. Muchas gracias, Ia. Es para mí un honor de verdad estar aquí en Jerez, con mi gente, con mi pueblo, y con estos señores que en algún sentido pues es la semilla de todas estas cosas que se hacen en Jerez y se seguirán haciendo. El primer título es Piropo a mi pueblo, y dice así: los niños que en Jerez nacen, en los primeros pasitos se les va notando el arte. Y es que Jerez, hablando del arte, es una banda sonora. Su gente con sus compases son notas y partituras que brotan desde esta tierra. La Asunción, Santiago, hasta la misma Prazuela, cualquier barrio, la ciudad entera es una cuna de arte.
hace, no para, brota solera. Versos entrañables de Julián de los Reyes, nacido del mismo corazón. Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues yo pensé hace ya mucho tiempo, en Rusia tiene una bandera, América tiene una bandera, cada nación tiene una bandera. ¿Cómo sería la bandera del pueblo gitano? Claro, yo gitano y caminante, por la inquietud de la de mi gente y mi propia idea. El título es Bandera Gitana y dice así. Mil años llevan luchando para tenerla consigo el pueblo de los gitanos. Despreciamos los dineros, las tierras y los palacios. Aclamamos a la bandera que nos robaron antaño, porque somos fieles a ella y la seguimos amando. Si la tenemos, no hay pena. Si nos la quitan, lloramos de amor por nuestra bandera, hecha de viento y de nube, de luz y de oscuridad, de montes y de campiña, y se llama libertad. Qué oda tan bonita al pueblo gitano. Sin duda alguna, Julián de los Reyes y Juan Parrilla, que toman las riendas de este espectáculo que se quiere ofrecer a los nuestros venerables. Bueno, como yo soy, parece que soy un poco, esto está aquí, está claro que todos somos mayores, yo también, ¿no? Pero yo soy un poquito más joven. Y entonces, si hay alguna cosita que no salga como deba de salir, creo que ustedes lo van a tolerar, porque aquí hay artistas profesionales y otros que no son artistas profesionales, pero que son buenos aficionados. Y aquí nos vamos a buscar la vía cada uno como podamos y esperemos que salga todo esto muy gracioso, muy simpático. Y esta es la tierra de nosotros, así hacemos nosotros, sin ensayar ni nada. Ha apelado a la comprensión, lógicamente, hay que tener el sentido ahí puesto. Vamos a escuchar. ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Apa! ¡Apa! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¡Que tiene un gusto grande! ¡Gachadita y con hijo! ¡Tiene que venir a buscar! ¡Apa! No tengo mala lengua, yo no. No tengo mala lengua porque en mi vida que yo la tenía, ni quiera Dios que la tenga. Qué grande era mi fatiga.
Primero fue Tío Enrique Sordera, después Tía María Monje, Bala también, y ese baile de Pepe la Vieja, pleno de sabor. Y vamos a continuar con este homenaje a los venerables dentro de nuestras fiestas de otoño, y que suene y resuene en este ciclo que también hoy termina, de Jerez, ciudad del flamenco. Y Jerez, como ciudad del flamenco, no se debe olvidar de sus mayores. Venga ahí. Vamos allá, para Pablera. Venga ahí, tu Pabla. ¡Agua venir Pablera! ¡Agua venir Pablera! ¡Vale! Yeah.
¿Qué barrera está ahí? ¿En qué barrera está este? Ha sido la voz de Tío Paulera, que ha hecho unas gotitas también de esa bulería antigua. Y vamos a María Soleá, que está ahí, que no para, con mucho arte. Hace mucho tiempo que María no se sentaba en una silla, y este quizás era el marco ideal, por cuanto permite que todo esto se observe y se deguste con mucho cariño. Thank you.
cante de tía María, Soto Monje María Bala y el baile de otro persona, otra persona de historia en Jerez, Sebastián Acevedo Flores el Berza, que ha querido contribuirle con esa patadita. También tenemos que agradecer. La aportación de esos tres palmeros que gentilmente han accedido a estar con nosotros. Buenas personas también, Gregorio Fernández, Curro de Joaquina y Rafa. Padega y media de trigo, pa
pa' que se muela y me muela. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Ay, quiso escribir el poeta la pena que le causaba a cuando vio que la gente del poeta se burlaba. Ay, lloró el poeta, lloró. Ay, el poeta lloró. ¿Qué de tiempo hacía que María Soleá no estaba aquí con el público en este cariñoso, lo repetimos, lo subrayamos, homenaje a los venerables? La pena que me causaba, más cuando vio que la gente del poeta se burlaba. ¡Ay, lloró! ¡El poeta lloró! ¡Ay, el 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 poeta lloró! ¡Ay, ole, la saga de los terremotos! Y el público puesto en pie para saludar con afecto a María Soleá, hermana del gran Fernando, que ha dejado esta gotita de arte también, de cariño. Que yo creo que me quedé mucho. A María Soleá. Echaremos al molino para que se entretenga. Alega en media de trigo para que siga su molienda. La molinera que no paga de coma que sepa, coma que la molinera. La molinera, la molinera, que no paga de coma que sepa, coma que la molinera. La molinera, que es una llave, con la que tierra, con la que llave, con la llave, adiós. Ole, 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 María, qué bonito ese bosquejo, tantos años ya que no teníamos a María entre nosotros y la hemos rescatado. Como quien saca lo mejor de su casa. ¡Ay, mi gente! ¡Mira mi pueblo! Y sigue, sí, sigue. ¡Muchas gracias, hija! Yo sé que ustedes me queréis mucho, ¿verdad, hija? ¡Hombre! ¡Soy artista desde que nací! ¡Hombre! Otro poquito para ahora.